Bienvenidos a su programa Transformando Corazones. Damos gracias al Señor por estar nuevamente frente a ustedes. El versículo de hoy que nos ha dado el Señor es, deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Bueno, estamos nuevamente frente a ustedes y esperamos que sea de bendición esto, este programa a través de los testimonios. Amén. Te saluda a tu hermana y amiga Tania. Y con ustedes Hilda Rueda. Hoy te traemos un testimonio maravilloso. Ya nos en anterior te, eh, programa la hemos tenido, pero hoy nos es diferente. Hoy nos va a traer a su esposo que nos trae una agradable sorpresa para este día. Y tenemos Así. con nosotros a nuestros invitados especiales del día de hoy. Que estábamos eh, en el programa pasado, trajimos a, a Jessie Mescua, que nos estuvo compartiendo un poco de su testimonio de cómo el Señor. Eh, la fue restaurando poco a poco, como la eh, pasó la prueba de un matrimonio eh, que estaba malo, y que el Señor la toma para restaurar. Estamos con nosotros, está Hilda conmigo que me acompaña. Hilda, ¿cómo está? Estamos aquí. Contenta de tener una vez más a Jessie y sé que nos trae una sorpresa. Amén, así es. Es la continuidad del testimonio de Amén. nuestra hermana Jessie que, te, que anteriormente la tuvimos también y trajo un poderoso testimonio de su vida uh, anterior en su juventud y también hablaba también un poco de su amado esposo que pues ahora lo tenemos aquí. ¿verdad, Así es, bienvenido este. Sí, gracias, gracias, gracias por la invitación y de hecho para nosotros es un privilegio, verdad, poder compartir lo que Dios ha hecho, pues a través de estos años en nuestra vida, verdad, que, que nos ha guiado y nos ha fortalecido, verdad. Diría de vencer hasta aquí, Jehová amén, nos ha sostenido. Entonces amén, amén. aquí está mi esposo, bienvenido. Eh, Jesús, Hermano Jesús. Jesús. Sí, muchas gracias por la invitación y este, estamos contentos de, por esa invitación de, la Biblia dice que contemos las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por eso estamos a, para dar testimonio de que cómo el Señor ha, ha trabajado y ha, ha está haciendo, trabajando en nuestros corazones como matrimonio. Amén. Como familia. Y, amén. ¿podrías compartirnos un poquito de, de, de tus testimonios así en un resumen, cómo, cómo tú llegas a Cristo, cómo fue tu vida antes y después? Sí, um, es un, eh, un poquito largo, pero voy a tratar de resumir, este, eh, sucede, yo yo empecé a tocar música de los 13, 14 años de edad, pero era como un hobby que hacía en la banda municipal de, de allá, de, 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 de mi pueblo, en, en Colima, México, eh, para ser preciso, en Almería, Colima, so, uh -huh. Eh, en mi juventud me vengo para Estados Unidos y empiezo a hacer música en grupos musicales, bandas, grupos, este, y, y eh, me empiezo a, a trabajar en, en la cuestión de la música. Eh, pasan 10 años más o menos y es donde conozco a, a mi esposa, en la Ciudad de México. Ah, empezamos a tener una, una relación eh, eh, con ella. Eh, 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 nos, nos, este, nos juntamos, empezamos esa, esa vida como uh -huh. matrimonio, como pareja. Eh, eh, fue eh, difícil eh, en momentos que ella eh, eh, ha contado ese testimonio, uh -huh. que al principio fue un poquito difícil porque ella venía de un trasfondo eh, de, eh, violencia. de violencia, un, un pasado... <laughs> Muy agresivo, eh, su, su alma estaba muy estocada, muy herida, herida fracturada. Sí. Este, cosas que ahora comprendemos por medio de, de la palabra sí. y que pasamos muchas dificultades. Eh, era, era muy feo, era, era, era muy feo esa, esa, esa vida. Eh, eh, muchas emociones fuertes. Eh, eh, violencias verbales, físicas, y fue muy duro, la verdad, hasta que su mamá era, eh, era cristiana y, y, y ella ya conocía del Señor, uh -huh. pero, pero no tenía ese, esa convicción en su corazón de que eh, eh, este, para servirle y, y seguir a, a nuestro Señor Jesús, pero... Pero hubo una transformación en, en ella, empezó a cambiar, entonces fue cuando ella me empezó a, empezó a invitar a la, a la iglesia. Eh, al principio fue un poco difícil porque eh, a veces tratamos de llevar este a nuestros esposas o esposos como a la fuerza, pues si no... No de la manera adecuada, como dice la palabra, ¿no? Con un buen testimonio Amén. y en oración eh, eh, por la persona, ¿no? Entonces, Y que a, que a veces uno de mujer quiere cambiarlo de la noche a la mañana, sí. al esposo, <laughs> o quiere que sea conforme a nuestros pensamientos. Sí. Y ese trabajo solo le corresponde al Señor, porque sí. es el único que puede trabajar desde lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra alma. Ahí es donde están sentadas todas nuestras emociones. Principalmente nosotras, las mujeres, debemos tener siempre. Eh, ese respeto por el caballero, ese respeto por el varón que es la cabeza del hogar y mantenernos ahí, pero queremos cambiarlo de la noche a la mañana y, y eso como que traía... Sí, muchas fricciones, oh, sí. Uh, conflictos, pleitos. pleitos, mucha contienda, <laughs> eh, eh, porque lo quería hacer a la fuerza, entonces, pues no nos gusta, ¿da? siendo la esposa o el esposo, entonces... Hay maneras adecuadas, como dice la Biblia, con un buen testimonio. Entonces Amén. vemos el testimonio del esposo o la esposa, pero no vemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Amén. no deja que, que ese testimonio eh, de nuestro Señor Jesucristo este, se vea reflejado en nuestras vidas, en la vida de, correcta de Amén. nosotros. y Habían muchas disensiones y entonces eh, había una iglesita ahí enfrente de la casa vivíamos allá en Bellflower y, y ella me invitaba, decía yo, sí, voy, pero a escuchar la palabra, no, no me gustaba la, la alabanza. Y siendo ya que yo tocaba en bandas y era músico, el, voy, pero a escuchar la palabra y, y no me gustaba la alabanza porque no me gustaba. Y hasta que fuimos a otra congregación, otra iglesia, donde me gustó la alabanza y ahí recibí a Cristo y... y, y algo me visualicé con ese grupo de alabanza uh -huh. tocando el saxofón ahí entonces uh -huh. ahí cuando recibí a Cristo ya empezó a cambiar un poco eh, eh, en mi corazón pero no no del completo uh -huh. si, siguió siguieron los problemas uh -huh. más fuertes yo creo más fuerte todavía porque cuando recibí a Cristo yo entonces eh, se incrementaron poco a poco uh -huh. como que la cosa se suavizó pero se empezó a, a poner más fuerte. Como que Así en vez de ponerse hermoso porque sí. ya tienes a Cristo en el corazón y que ya el paraíso se te ha dado, sí. se te torna una tormenta completa. Pues eso nos ha pasado a todos. Sí, es sí. Pero en ese momento es que el Señor está trabajando en todos los matrimonios, sacando lo que no le gusta y poniendo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Así. Está sacando esas cosas. Cosas negativas de nosotros, está sacando ese desamor, ese dolor, para ponernos el amor de Él, que es lo único que va a llenar todo nuestro ser. ¿Y cómo, cómo entraste de lleno en la adoración? Eh, en esa congregación, me, 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 yo hablé con el líder de alabanza y, 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 y le dije que era, me visualicé ahí con el grupo, entonces. Pero aún yo estaba en el mundo, yo estaba tocando banda, haciendo música del mundo, entonces. Uh -huh. Pero el, 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 la persona, el hermano me dio permiso, ¿no? De estar. Eh, de tocar. Eh, de tocar. El hermano no sabía, ¿verdad? Claro. Pero yo sentía eso en mi corazón, de subir, ¿verdad? ¿eh? Entonces, pero cuando se empezaron a grabar los problemas en el matrimonio, como pareja, entonces ya mi. mi, mi como, como mi intención de buscar al señor se, se, se disipó eh, y solamente lo hacía como ir a la iglesia cada cada domingo a, a tocar como lo hacía como cuando iba a los clubs ¿verdad? o o, lo, o las fiestas entonces, solamente los domingos era como una <laughs> ya costumbre no entonces no ya no sentía ese ese, ese, ese anhelo de, de tocarle a él como, como cuando empecé, entonces se fue disipando, uh -huh. disipando, disipando, empeorando los problemas con mi matrimonio, con mi esposa, mis hijos. Eh, cinco años, seis pasaron uh -huh. quizás, yeah. eh, que yo había recibido a Cristo, que, a un, que yo le, 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 le tocaba, ¿da? le, 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 él le tocaba, alababa. Él tocaba. Entonces, él tocaba. hasta que yo... Estaba haciendo, estudiando en una escuela de inglés, entonces el Señor, yo quise estudiar aún más para mejorarme yo, pero el Señor me paró, dijo, eh, me habló a mi corazón uh -huh. y me dijo, ¿sabes qué? O me buscas o te traigo de una forma que no te va a gustar. Uh -huh. Entonces, entonces ¿cómo, es? ¿cómo es el Señor que, que no nos deja? Cuando el Señor ya lo alcanzó, cuando el es. Señor alcanzó ya a mi hermano Jesús, esposo de Jesse eh, no lo iba a soltar, por supuesto, y hubieron problemas, y hubieron dificultades, pero ya estaba la palabra sembrada, ya estaba el Señor en su vida, por lo cual, iba a haber un cambio en su vida totalmente. Sí, amén. Sí. amén. Sí, sí, ahí fue el, 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 el. Decidí, el señor me, me dio una palabra en Jeremías que dice si, si me buscáis me encontraréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Todo. Ahí yo empecé Amén. a leer la Biblia, a orar, aunque sea un minuto en la mañana, un minuto en la noche, pero empecé a orar, a leer la Biblia, a, a incrementar mi búsqueda con el señor. En el 2015 fue ese, enero 2015, me acuerdo que al, al, al al mes de que yo empecé a buscar al Señor con mi corazón, Él me dio un sueño, eh, eh, un sueño eh, eh, profético que, eh, que oí su voz audible, eh, eh, una voz audible que me dice, júbilo y risa está en ti, dice el Señor. Y yo me desperté y, y, y lo, apunté el sueño y todo. ¿verdad? En enero, a los, el, a los dos, tres meses, marzo 23, fue cuando fui a un encuentro. Con, a un encuentro... I, I, Ahí fue donde fui libre. aleluya. Y ahí se cumplió el, el, la profecía del sueño. Porque yo pude entrar con júbilo y risa a la congregación donde estábamos antes. Eh, fue algo impactante en mi corazón que hubo una... Eh, el Señor me libertó de un espíritu de culpa que yo me uh -huh. sentía culpa por haber traído a mi esposa y a mis hijos de México, uh -huh. entonces oh. eh, eh, había mucha guerra espiritual así en el es. matrimonio que a veces no nos damos cuenta o no entendemos así cómo bien. el enemigo quiere destruir Eso este es. la, lo, las uh -huh. familias, los sí, matrimonios, así es. que ahora lo entendemos todo el proceso sí. que pasamos así en la es. vida espiritual, ¿no? Así es, en la también. guerra espiritual que a veces no entendemos, entonces así ahí es. yo el señor como que me eh, despertó, despertó. Uh -huh. sentí que me quitó una mochila de piedras en, en, en mi espalda sen, me empezó. sentí libre amén. gozoso amén. Uh, cambió entonces es ahí donde cambió mi forma de adorarle Empezaste. al señor amén gloria a dios y ahora ahora, ahora este, que cambió tu manera de adorar al señor uh -huh. eh, pues yo quiero pues tal? Sí. Eh, presentarlo con esa sorpresita de, de traer una alabanza para nuestro Señor Jesús Amén. y darle gloria por todo lo que ha hecho en nosotros. Y, y pues Amén. que reciba esa alabanza, mi Señor y Jesús, lo que, por su bondad Queremos lo que el escucharlo. Prepara, eh, el versículo que dio el Señor cuando empezamos es: deleítate en sí mismo, en, en el Señor, y Él considerará las peticiones de tu corazón, que lo encontramos en el Salmo 37. Así es que lo vas a escuchar. En el, tocando su saxofón, para que te deleites en el Señor, en esa melodía. Lo que hacías en el mundo, el Señor todo lo cambia y te da un canto nuevo, lleno de alabanza, lleno de júbilo, como se lo dijo en su sueño. Así es que, hermano, eh, deleítenos con, con, con esa melodía que el Señor le ha dado a él. Siempre dice, dice su palabra, venir todos los que están trabajados y cansados y yo haré descansar todas esas cargas que tienes, entrégaselas al Señor en esta hora de adoración, no sé quién está viéndonos allá a través de, del televisor, pero sé que hay una palabra para ti o hay un sonido para ti a través de esta melodía, adelante hermano. Qué hermoso es adorar al Señor y escuchar esas melodías a través de un instrumento y hacerlo ahora, ¿verdad, hermano Jesús, para el Señor, para la gloria del Señor y para la honra? Es lo que el Señor ha hecho. Y, y el Señor puede cambiar cualquier vida, cualquier um, carácter. Corazón. A corazón, por supuesto, un corazón lo puede transformar. Y estamos mirando aquí. Una adoración para el Señor de lo que antes era para, para el mundo, ¿verdad? Ahora le cantamos al Señor, le adoramos al Señor. Sí. Hermano Jesús, es un deleite servir al Señor. Sí, es, 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 es un placer. Es, es, uno, le, le, le digo, yo le estaba platicando a mi hija que, que, que simplemente es un agradecimiento de lo que ha hecho por nosotros. Por la familia, por mi esposa, mis hijos. Amén. Que cuando uno va a la congregación y, 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 y le sirve, le, le alaba, es por agradecimiento que nos da el, ese privilegio de poder adorarlo, exaltarlo. Y cada vez que, 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 que me da el privilegio de servirle, es, es, es tratando de, de, co, de tocar el corazón de Él para que, para que él, él se manifieste en otros corazones que, que están Amén. batallando que no pueden encontrar este una salida, una salida o, o, o problemas que están pasando y que no ven la no ven la solución rápido verdad uh -huh. y, y, y pues su corazón desfallece se desaniman pero este testimonio es para que se fortalezcan uh -huh. para que vean que Dios lo puede hacer y que es en el tiempo del Señor nunca en el tiempo okay. que yo quería que él fuera, eh, o forzarlo, Amén. no es en el tiempo de nosotras, ni en el tiempo que el esposo le diga a la esposa, el, Dios tiene el tiempo perfecto para perfecto. hacer las cosas, y ahorita Amén. que él estaba ministrando con el saxofón, me, me dijo el Señor, habló a mi corazón, no me quiero quebrantar, uh -huh. pero me dijo, mira mi misericordia hasta aquí los ha sostenido, cuando tú pensabas que él iba a adorarme así, y le dije, sí, Señor, hasta aquí nos ha sostenido y has estado con nosotros para gloria de Dios. Pues testificamos que Cristo vive amén. y reina y está con poder haciendo cosas maravillosas. Amén, amén. 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 Esa, ¿qué, qué diferencia, hermano Jesús. Qué diferencia es servirle al Señor en, en el Señor y servirle mucha, afuera. Mucha, mucha. <laughs> mucha, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha. Es algo que te llena tu corazón. que que cuando yo lo hacía en, en, en el mundo había un vacío, lo hacía por necesidad, pero ahora eh, es increíble cómo puedes Amén. tú a, adorarlo, alabarlo, por Amén. lo que Él es bueno. Amén. Él es bueno y, y por su misericordia estamos no, eh, con nuestro matrimonio, por su misericordia tenemos a nuestros hijos. Eh, los chiquititos entonces y los, <laughs> y grandes, los que, grandes que estamos unidos hasta ahorita. Amén. Y si Gracias no fuera por, 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 por Él, por la mano del Señor, este, estuviéramos separados, quién sabe qué Así serían es. nuestras vidas, mm. no podríamos ah, sí. servirle o adorarle. Como no no, y, sí. y una de las estadísticas que, que, que muchos este, estudiosos han, han dado es que el 70% o el 80%, quizás creo que más de los matrimonios, Cristianos se están divorciando sí. porque se olvidaron primeramente del primer amor que es Cristo Jesús. Cuando un matrimonio saca de la vida a Dios, es un matrimonio que va directo a la quiebra. Pero cuando viene un matrimonio con daños, con cosas, y, pero ponen a Cristo como centro, sí. dice que doblez. Eh, Cordón de, cordón de tres nudos, uh -huh. no lo a puede ver. separar nadie, <risa> <risa> Gloria a Dios. tiene que estar siempre el Señor en medio de todo matrimonio, así porque es. es el árbol de la vida que le va a dar vida a tu matrimonio, así podremos es. tener mucho conocimiento, uh -huh. pero si no tenemos la vida del Espíritu Santo, a por bien. medio del sacrificio de Cristo, nuestros matrimonios van a perecer, así es, así es que el enemigo es, tiene una batalla con nosotros de destrozar los matrimonios, Así es. pero el Señor nos levanta y levanta guerreros y levanta atalayas para que luchen por los matrimonios Ajá. y ellos son unos atalayas que vienen a testificar de la grandeza y del poder de Ajá. Dios, que solo hay uno que puede restaurar matrimonios, que puede levantar, que convierte las lágrimas en gozo, Aleluya. que convierte... El lamento Amén. en danza Amén. que convierte Amén. la pobreza Amén. en riqueza. Amén. Solo hay uno y ese es Cristo Jesús. Amén. 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 Así Amén. es que aquí hay un vivo ejemplo Amén. del poder transformador de los corazones Amén. que Amén. el Señor hace. Amén, Tania, Amén. que el Señor transforma. Por eso nosotros eh, se llama el programa Transformando Corazones. Solo el Señor puede transformar tu vida. Puede transformar todo lo que han escuchado. Solo el Señor puede transformar. Y bueno, ese, eh, no, no nos olvidemos de ponernos la armadura de Dios, que dice Amén. su palabra en Filipenses. Tenemos la armadura del Señor para, pol, para poder pelear, dice la palabra, la buena batalla. Así. Cada día. Todas Así las acechanzas del la enemigo. En Cristo Amén. Jesús dice su palabra, todo lo podemos. Y bueno, vamos a terminar. Vamos orando por la familia, vamos orando por, por ti, por tu casa, por tu familia, por tu matrimonio. Amén. Ponlo en las manos del Señor y verás que el Señor va a obrar grandemente como lo ha hecho con mis hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, te señor. damos gloria, te damos honra, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo en la vida, Señor, de tus hijos, de aquel que te busca de corazón, de aquel Señor que te sirve, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, bendice, Señor, sus hogares, hijos, niños, Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tú vives, porque tú reinas. Porque tú eres, Señor, real. Amén, tú no has sí, muerto. Jesús. Tú eres un Dios vivo. Sí. Te damos sí. gracias, sí. Señor. Cada gracias, por todo lo que cada estás gloria. haciendo, por todo sí. lo que vas a hacer. Sí, Señor. Gracias, gracias y, te, y bendecimos, Señor, a cada sí, familia. Sí.